Hoy estoy aquí con el periodista Albert Blaya, que ahora mismo está en relevo, también es el creador de La Lupa, 62.600 seguidores en Twitter. ¿Qué tal, Albert? Muy buenas. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Oye, 62.600 es muy buen número. ¿Por qué crees que la gente te sigue? Bueno, la verdad, yo entiendo que porque el contenido al final que hago, pues supongo que gusta. Creo que también estoy mucho en Twitter, entonces también soy una cuenta muy activa y eso creo que al final pues también genera que la gente quiera seguirte, porque cuando más activo, ¿no? Más contenido haces, pues normalmente también más gente se puede subir al barco. Y al final no lo sé, creo que es algo que cada vez más, por suerte también, más gente está haciendo. Yo lo empecé a hacer contenido más táctico porque había gente a la que seguía, que tenía mucho respeto, pues que me gustaba mucho lo que hacían. Creía que también había cierto nicho para empezar a hacerlo. Y a partir de ahí, pues desde hace ya 2 o 3 años que estoy dándole bastante a tope con ese tema. Y por suerte cada vez sí es cierto que en Twitter hay mucha más gente, sobre todo que es la red que más social que más consumo, que se está sumando también a este barco, y la verdad que creo que es algo positivo. Por ejemplo, en redes, ¿cuánto tiempo puedes pasar al día? La verdad es que mucho tiempo, sobre todo creo que, ya digo, o sea, otras redes, Instagram es más para entrar de vez en cuando y mirar un poco, pero Twitter sí que estoy bastante pendiente, sobre todo porque muchas veces también, ya no solo por si hago yo cosas, ¿no? Para leer cosas del mercado de fichajes, cuando hay un partido, sobre todo en el descanso o la previa o el postpartido, pues a leer las opiniones de la gente a que sigo, porque la gente que sigo normalmente pues también me interesa ver lo que van escribiendo, y la verdad es que bastante, ¿no? Pero además también es una red que te quita mucho tiempo con muchas tonterías, ¿no? Con muchos memes y muchas cosas, y la verdad que me tiro mucho tiempo también ahí mirando cosas que al final dices, hostia, mejor que te salgas, pero ya estás enganchado y es demasiado tarde. Y cuando ves un partido, ¿normalmente estás activo en Twitter o cierras y dices voy a centrarme en el fútbol? No, normalmente sí estoy activo, depende del partido también, depende de dónde esté. Muchas veces hay partidos que estoy comentándolos en la radio, luego ahí en la radio sí que pongo algún comentario de puntual. Si estoy en casa más tranquilo sí que suelo entrar más. Si el partido no tiene mucha historia porque es muy aburrido, hay poco que contar, sí que estoy más pendiente. Si es un partido que pasan muchas cosas, entonces ya desconecto mucho de redes. Depende, yo creo que el propio partido te va dando espacio para estar más pendiente o menos. Y al final es cuestión también de cómo estés tú, ¿no? Hay partidos que te apetece más comentar, otros que menos, pero en líneas generales sí que es cierto que me gusta comentar y ver lo que la gente va poniendo también, porque al final yo creo que es lo divertido de Twitter, que es el comentarlo en el directo. O sea, ¿crees que, por ejemplo, para los jóvenes, para evitar ese despego hacia el fútbol, paradójicamente Twitter podría ser un acercamiento al fútbol de hoy en día? Bueno, yo creo que es interesante eso porque al final creo que se dice muchas veces, ¿no? Que los jóvenes no pueden estar 90 minutos pues mirando una única cosa, que hay esa, ¿no? Son muy dispersos y se fragmenta un poco todo, pero también es verdad que al final lo que te da Twitter es el poder entrar en una. Depende de lo que tú busques, ¿no? Pero en mi caso, la gente que sigo o lo que me gusta ver es un poco una capa más de profundidad en el juego, y eso creo que si ya tienes un interés por lo que sucede en el terreno de juego, eso te puede ayudar a que te enganche más, ¿no? Y además, si no lo tienes, también hay la parte de Twitter más divertida, en la que evidentemente, pues yo creo que también te puede generar cierto gancho para que lo veas. Y es como todas las redes. Al final, yo creo que responde también a una cuestión de interés previo que tú tengas. Y de que cuando estés, diríamos, mirando la materia en cuestión, pues sientes que te está aportando algo. Y en ese caso hay gente a la que Twitter no le aporta nada y le molesta, y otras personas que a lo mejor sí que le suman ese puntito para que se pueda enganchar más a lo que es el fútbol. Podemos decir que la clave de tu éxito es la lupa, que ¿cuánto tiempo llevas haciéndola más o menos? Pues mira, ahora un par de años. ¿Y por qué empezaste? ¿Cómo decidiste hacer ese hilo de Twitter donde analizabas los partidos, sobre todo del Barça? Sí, bueno, pues fue durante la pandemia, hace un par de años, en 2020, cuando la liga se pospone y empieza otra vez creo que es a finales de junio, que decido, pues como tenía mucho tiempo libre, pero estaba acabando la carrera en ese momento, tenía solo una asignatura, entonces, bueno, estaba mirando mucho fútbol y diciendo, ostras, ¿por qué no puedo hacer otro tipo de contenido? No lo había hecho nunca, había hecho algún hilo de vez en cuando, pero eran hilos más explicando un punto de vista que tenías, ¿no? Como más explicativo. Y pensé que por qué no hacer algo un poco más profundo, más currado, y empecé a hacer eso, que creo que en aquel momento se lo veía que lo hacía Alex Delmas, y yo quise pues hacerlo a mi forma y darle otra vuelta, ¿no? También, y luego pues empecé, creo que es con un Villarreal Barça con Quique Setién en el banquillo,
Hice mi primer hilo, vi que funcionó bastante bien, porque en aquel momento, evidentemente, pues tenía, no me acuerdo, pero no sé, 3 o 4 mil seguidores quizás, o un poco menos. Y evidentemente el alcance al que puedes llegar es mucho menor, ¿no? Pero sí que es algo que me gustaba mucho, sobre todo porque aprendía, ¿no? Más allá de si funcionaba mejor o peor, veía que aprendía muchas cosas, que la interacción con la gente que comentaba siempre te aportaba algo que tú quizás no te habías fijado o te podía mejorar. Y a raíz de eso, pues dije, ostras, eso tiene que tener una continuidad, un día a día, porque si no al final la gente no se va a enganchar. Pues si tú ves un día, bueno, te puede gustar o no. Pero si ves que cada día sabes que el día después del partido la tendrás ahí, ya es algo que te genera pues cierto gancho de decir, hostia, pues mira, voy a intentar leerla o mirarla, ¿no? Y con muchas imágenes, que creo que esa es la clave, el poner pues cuantas más secuencias mejor para que sea muy visual. Y a partir de ahí, pues mira, 2 años en las que he intentado hacer parte de todos los partidos. Evidentemente hay algunos que no he podido hacer porque tenía trabajo, lo que sea, pero al final es algo que hago porque me gusta. Evidentemente Twitter es gratis y no hay publicidad ni nada, o sea que es algo que haces gratuitamente. Y hay días que no he podido, pero normalmente yo estoy satisfecho por eso, por la regularidad que he logrado, que es algo como pues quien va al gimnasio, ¿no? Que tiene esa regularidad, pues para mí era un poco decir, bueno, voy a hacerlo cada día o cada partido, aunque me cueste a veces porque el partido ha sido muy aburrido, no me apetece, pero he intentado sacar el tiempo siempre que he podido. ¿Y cuánto tiempo más o menos te lleva hacer un hilo como estos? Pues más o menos yo creo que depende del partido, pero en línea general unas 3 horas, porque sí es cierto que cuando tú ves el partido ya te vas quedando con muchas cosas. Normalmente el revisionado, que es para sacar todas las capturas, los cortes, etcétera, ya vas mucho más a piñón fijo porque sabes dónde fijarte. También es verdad que descubres cosas. Luego lo que más tiempo lleva es la edición, ¿no? Un poco editar todas las capturas. Ahora también que hace unos meses, más o menos 6, 7, 8, que meto vídeo, editar los vídeos también es algo que lleva mucho tiempo. Pero bueno, al final, ya te digo, depende mucho del partido. Hay partidos que me he estado mucho más tiempo y que si juega el sábado y al domingo empiezo a trabajar, porque lo que sí me gusta es sacarlo el lunes, ¿no? Porque el domingo si hay jornada, como también yo me gusta ver todos los partidos y la gente está pendiente de todo, pues mejor dejarlo para el lunes. Entonces me gusta más que juegue el sábado para poder descansar un poco el domingo y ir trabajando con tiempo, porque si no, si a domingo, lunes por la mañana, normalmente sobre las 12, una ya lo he sacado. Así que es todo el lunes de 9 hasta la hora que lo publique, un poco antes, pues haciendo el hilo. ¿Y por qué decidiste hacerlo sobre el Fútbol Club Barcelona? Bueno, al final es el equipo del que soy seguidor, del que siempre he seguido, es el que tengo más conocimiento. Y yo antes hacía cosas mucho más genéricas y luego dije, hostia, para llegar a más gente quizás es mejor especializarte en algo que no tocar muchos palos, porque al final gente que comenta muchos partidos hay mucha, ¿no? Pero gente que siga solo a un equipo y que intente tener un grado de profundidad no solo del primer equipo, Barça B, juveniles, cadetes que también miro, pues siempre te aporta un plus y hacer algo siempre del Barça. Luego, evidentemente, también he hecho hilos del Madrid, he hecho hilos de final de la Champions del City y Chelsea, hilos del Liverpool, del City, del Tottenham, de otros equipos que a veces digo, hostia, me apetece comentar cosas de este equipo, de un jugador, pero normalmente sí es del Barça. Ahora en que estoy en relevo, pues sí, es algo que voy a hacer, es expandir un poco más el horizonte y hacer de muchos más equipos. Al final yo no es que solo mire al Barça, yo miro muchos equipos y ya me gusta no hacer de más, pero sí es cierto que al final el hecho de fidelizar un cierto público determinado a mí me iba bien porque creo que es más fácil que te reconozcan por hacer X cosa que no si haces muchas más, que luego ya yo creo que el resto es mayúsculo, ¿no? Porque tienes que estar mucho más acertado, controlar muchos más temas. Y al final el trabajo del periodista, ¿no? El tocar muchos, muchos temas, aunque algunos no se pasen en profundidad. Y por eso, como tenía la libertad de decidir, pues decidí al final enfocarme en algo que ya me apasionaba desde pequeño y que sabía que tenía ese grado de compromiso también. Ahora hablaremos del tema de relevo, pero la verdad es que has escogido, yo creo, mala época para hacer la lupa del Barça, Sí, la verdad que porque ha sí. habido muchos ladrillos, ¿eh? Sí, la verdad es que sí, empecé a hacerla con Setién. Claro, empecé ahí con el 2-8 del Bayern, prácticamente, o sea, en época dura. Luego con Koeman, pues tampoco ha sido. Bueno, es cierto, el año pasado hubo un tramo bastante, bastante interesante de juego. Y este curso sí, el primer tramo fue bastante duro, porque el Barça ya no iba a ningún sitio, cada partido era parecido al anterior, los mismos problemas. Y esto con Xavi ha terminado la cosa bastante mal, pero hubo unos meses, un par de meses en las que fue bastante divertido. Pero al final yo la conclusión que saco es que siempre hay cosas, ¿no? Y al final es como un cronista que hace la crónica que un partido que no ha tenido ninguna historia, pues tienes que fijarte a lo mejor en un jugador que ha podido destacar o que ha hecho algo distinto al último partido y siempre yo creo que siempre hay algo a explicar, aunque el partido no haya tenido cero disparos a puerta, ninguna ocasión, pero siempre habrá el rol de un jugador, el rendimiento de un futbolista determinado, algo a corregir que tú puedas ver y al final lo divertido es que es tu visión, ¿no? Y que la compartes con otras centenares de miles de visiones.
que te aportan la suya, los que quieren comentar, y eso te da que el fútbol es muy rico en cuanto al final a escenarios y que todo el mundo tiene el suyo propio, y eso es lo divertido, que no hay solo. A mí a veces cuando dicen, hostia, es que haces unos hilos objetivos, ¿no? Intento que eso, esa palabra a mí no me gusta nada, porque yo intento hacer pues los hilos que yo creo que al final lo que yo he visto, ¿no? Y me dejo muchas cosas, otras me las invento porque no estoy en el estudio y no tengo ni idea de si eso es buscado o no buscado. Y al final lo divertido también es eso, ¿no? Que cada uno aporte según lo que él cree y el bagaje que tengas, ¿no? Porque eso, evidentemente, si has estado dentro del mundo del fútbol muchos años, pues evidentemente tendrás mucho más bagaje que alguien como yo que no ha estado. El otro día recibiste bastante hate por un hilo que hiciste acerca del modelo de juego del Barça. ¿Tú cómo te tomas que un hilo normal y corriente pueda recibir tanto odio por gente quizás muy puritana con el estilo? Bueno, la verdad es que no, si tengo que decir la verdad, es que a partir de este año que he empezado a recibir más hate, antes yo no recibía prácticamente nada, porque también era una cuenta mucho más pequeña y normalmente mis opiniones suelen ser bastante medidas, tampoco soy bastante de tirarme al cuello de nadie ni de lanzar aseveraciones definitivas de un jugador si está acabado o es el mejor, no me gusta eso. Pero sí es cierto que a la medida que vas ganando, pues recibí hate hace poco con un hilo del City de Guardiola, por un bando y ahora. Pues por el otro, depende, ¿no? O sea, al final eso es lo que, si tocas sensibilidades depende de quién, pues hay gente que ya te etiqueta en un sitio, y a mí la verdad es que al principio sí que me obsesionaba mucho más en intentar contestar a la gente, pero es un momento que dices, hostia, no puedo perder una hora de mi día o de mi vida por contestar a gente que no sé ni quién son. La cosa es que ya hay gente que interactúe conmigo normalmente, que, hostia, me gusta, ¿no? Saber su opinión, pero si es gente que me da absolutamente igual, pues es como perder el tiempo, además que sabes que no vas a intentar razonar con aquella persona. Y el día del Barça, pues al final es un tema que es muy, yo creo que es muy escabroso aquí en el FC Barcelona, porque evidentemente es algo que es, diríamos, idiosincrásico del club, que representa una forma de entender el FC Barcelona. Y al final yo creo que el hilo que hice, yo no voy a explicar bien, pero luego hice otro que no tuvo ni la mitad de comentarios, porque creo que ya se explicó mejor, pero no cuestionaba eso. Al final yo soy un apasionado de lo que es el modelo de fútbol Barcelona, solo intentaba cuestionarme qué es el modelo, ¿no? Porque al final, evidentemente, solo lo saben los que llevan muchos años trabajándolo, y desde fuera creo que a veces se manosea mucho ese concepto por el aficionado. Mi reflexión era más en el entorno mediático que no tanto en el modelo en sí, y creo que no quedó muy claro porque es eso, ¿no? Que generó muchas respuestas y al final, pues bueno, ese día sí que fue un poco más de movimiento en Twitter, pero no vi ni la mitad de las respuestas, ¿eh? Porque hubo un momento que dije, bueno, silencié la conversación porque es que si no te tiras aquí todo el día contestando y al final dices, hostia, te acaba cansando mucho Twitter. O sea, es público que eres del Barça, pero ¿tú ves algún tipo de problema con que la gente entienda que en redes sociales actúas como periodista y no como fanático? Porque hay gente que dice, ¿por qué dices esto si tú dices que eres del Barça, tal? ¿Ves algún problema? Sí, yo entiendo que eso es un problema, claro. La cosa es que yo nunca me he escondido, y al final, ahora ya que tengo más seguidores, pues disimular cuando, o sea, todo el mundo lo sabe, no tiene mucho sentido. Yo respeto muchísimo la elección de muchos periodistas de no decir el equipo. Al final, todo el mundo sabe que cada uno tiene su equipo, seas del, pues mira, yo qué sé, del Recreativo de Huelva o del Albacete o del Barça o del Madrid, o sea, da absolutamente igual, ¿no? Sí que es cierto que al final la gente te juzga como aficionado, ¿no? No como periodista. Porque ellos esperan que tú les digas lo que ellos quieren escuchar. Y la gente te sigue para reafirmar su sesgo, en sea lo que sea, ¿no? Y cuando desde el Barça, muchas veces, sobre todo me pasa cuando tuiteo cosas del Madrid, sobre todo en esta Champions, había días que perdía pues 100 seguidores a veces, ¿no? O 60 o 70, muchos, por tuitear, hostia, el Madrid está, me está gustando esto, y la gente se te saltaba al cuello diciéndote que no eras del Barça y que te dejaban de seguir. Pues bueno, pues vale, ¿sabes? O sea, al final es de entender que tú estás escribiendo como periodista y no como forofo de nada. Y prefiero perder seguidores y que tener una línea clara y que al final pues estar contento con lo que hago que no ganar, ¿no? Números por ganar números y perder la credibilidad que al final es lo que uno queda, ¿no? Y intento siempre ser muy honesto con lo que voy escribiendo. Que hable más del Barça porque es el equipo al final que sigo mucho más no significa que cuando hable de los otros se me vaya la olla. Intento que no. Que a veces pues supongo que sucederá, ¿no? Pero la intención que tengo es esta, de ser siempre honesto y explicar lo que veo, que me tocó hace nada en relevo hacer el hilo de la final de la Champions y pues muchos comentarios de madridistas pues que no leí nada negativo y luego cuando a veces hablo de otros equipos del Barça, pues a esos madridistas sí que te criticaban y al final es cuando tú hablas bien del equipo, pues no te critican, cuando hablas mal sí, y eso es con todo, ¿no? Y al final la gente evidentemente quiere que le digas lo que ellos piensan. Yo creo que el trabajo del periodista
a veces es eso, ¿no? Es no decir o no hacer lo que la gente quiere, porque muchas veces hay esa frase, ¿no? Muy manida de, bueno, es que tenemos que intentar que la gente venga y por lo tanto tienes que hacer lo que la gente te pide, pero es que eso yo creo que al final es tratar a la gente con poco respeto, tienes que, ¿no? Mostrar una cierta, yo intento tratarles como personas inteligentes y debatir, a partir de ahí es el terreno de la opinión también, de la subjetividad, cada uno tiene su opinión, pero siempre que sea desde la honestidad y desde el respeto, yo creo que el periodista tiene que hacer lo que le plazca. Ahora en relevo, más o menos, ¿cuál va a ser tu función? Sí, bueno, en relevo yo ahora estoy, a partir de septiembre ya voy a estar, diríamos, al 100%, ahora todavía no lo estoy, porque en verano, ya va 4 años sin ningún verano, ya les comenté que ya tenía el verano más o menos ciertamente planificado y estoy como colaborador, estoy haciendo pues contenido en redes. Yo básicamente pues voy a hacer poco lo que estoy haciendo en mi Twitter, pero ampliándolo a más equipos, ¿no? Es decir, fichajes de cualquier equipo, analizar fichajes, analizar equipos, analizar partidos. Hacer reportajes, además queremos tener también bastante fuerza dentro de lo que es el Big Data y sacar mucho provecho de distintas herramientas para sacar cosas que quizás no se están haciendo tanto en otros medios más generalistas. Y más o menos es eso, un poco trasladar lo que yo estoy haciendo en mi cuenta de Twitter personal, que no sea solo Barça, y ampliarlo a no solo equipos también españoles, sino también un poco de fútbol internacional, dentro de evidentemente lo posible, lo que yo vaya viendo, porque al final el periodista ve lo que puede ver, ¿no? No puedes verlo todo porque esto es imposible. Ahora vamos a hablar un poco del Barça, pero antes, última pregunta así más profesional. Periodismo en redes sociales, tú lo ejerces. ¿Cómo ves ahora mismo la evolución de la profesión en estas nuevas herramientas? Bueno, como toda tecnología tiene su parte buena, su parte mala, ¿no? Al final es las personas quienes hacen su uso. Sí es cierto que, por ejemplo, Twitch, yo creo que para mí, yo que estoy ahora dentro, hay una parte que es muy buena, pero yo creo que eso es una parte como todo, ¿no? Que es una pirámide que se va haciendo cada vez más estrecha y tú solo ves la parte estrecha, ¿no? Pero la parte más amplia de centenares y miles de creadores que se tiran 6, 7 horas sin hacer absolutamente ni prácticamente ningún ingreso, esa es la realidad de Twitch, ¿no? Que es una plataforma que fomenta pues la precarización del periodista, el estar constantemente metido, el tener que estar o hacer cosas que quizás no te apetecen porque necesitas conectarte. Y yo en Twitch, yo no pretendo ni, yo no podría vivir de Twitch con lo que estoy haciendo, pero sí es un sobresueldo y yo al final estoy contento porque nunca me planteé, quiero vivir de Twitch, quiero vivir de eso porque es algo que tampoco me gusta mucho, me gusta mucho más escribir, la parte escrita, ¿no? Pero sí es cierto que no me puedo quejar y hay gente que, como periodistas que conozco, que le está yendo súper bien en Twitch, que viven de eso y que es al final una industria por sí misma, ¿no? Pero sí es verdad que es como todo, que lleva muy implícito cierta precarización del sector y al final las redes tienen eso, que obligan muchas veces a sobreproducir, a estar constantemente conectado, en Twitter igual, ¿no? Hacer mucho contenido, muchas veces llevándote al error, porque te fuerza a ello, porque necesitas o quieres ser el primero, quieres ser el más rápido, quieres copiar no sé qué, porque si no ya no valdrá y eso evidentemente son malas praxis que en redes sociales es mucho más complicado de detectar. Y también es mucho más fácil que al final algo que has puesto se quede ahí para siempre, la cultura de la cancelación, ¿no? Que te puedan cancelar en algún momento porque has hecho algo que no gusta, que está mal hecho, y es muy, muy complicado poder revertir esa opinión que se te pueda generar en algún momento determinado si has actuado mal. O sea, que creo que es peligroso también las redes sociales, ¿no? Que al final romper con lo que ya se está haciendo es complicado. Me gustaría una fusión de periodismo un poco más tradicional que se adapte, porque solo el periodismo salvaje de redes sociales, es muy complicado de legislar también, de poder intentar pues, poner ciertas normas, y eso al final para el periodista es que está ahí como una jungla, ¿no? Y estás muy suelto y es que no tienes ningún tipo de red que te pueda ayudar. Ahora mismo mucha gente tiene la concepción de que Gerard Romero es el periodista más fiable en ámbito Barça que hay. ¿Qué opinas tú de eso? Bueno, yo con Gerard tengo muy buena relación. Él fue, diríamos, el primero que me llevó un poco así en un escenario un poco más mediático en Twitch y la verdad es que lleva pues ahí está el trabajo, ¿no? Al final yo creo que te puede gustar más o menos su estilo. Yo creo que lo que ha entendido es cómo funciona Twitch, o sea, eso es incuestionable, los números están ahí y al final cuando un periodista que llevaba 20 años trabajando en una radio como RACU, que es la radio líder de Cataluña en cuanto a la información deportiva, decide abandonar un trabajo que le lleva un salario a casa cada mes para hacer algo que no sabes si te va a funcionar, pero en el momento en el que él lo deja, creo que es en septiembre de 2021, pues
El canal era todavía, bueno, tenía 2.000 personas o así, más o menos diarias, 1.000 y pico, 2.000, que no podía vivir de eso, pero sabía si fuera del mercado podría llegar a esos números. Yo creo que lo que él ha hecho bien, ha entendido, es que tiene que diversificarse, hace Barça, pero lleva muchos expertos en cuanto a fútbol, en cuanto a materia deportiva, tiene invitados, que no es su voz, que él ha entendido al final lo que es un canal de Twitch, y ahí están los resultados, ¿no? Al final es el canal probablemente del Barça más grande de habla hispana de todo el mundo. Ya no solo él, sino su mujer ya está viviendo también del canal, trabajando para Romero, ha dejado un trabajo creo que tenía en Mediaset, o sea que es una empresa al final en sí mismo y bueno, al final la credibilidad eso en Twitch, si él se equivocase a menudo la gente se iría y lo pierdes, ¿no? Al final ahí sí que te debes exclusivamente a tus oyentes, bueno, a tus espectadores y eso es complicado, me da mucho respeto el salto que le ha dado, en la radio siempre estás protegido, te puedes equivocar y bueno, estás en la radio, no pasa nada. Pero ahí en Twitch no te defiendes a ti mismo, ¿no? Y eso, evidentemente, dando información, te la juegas mucho, porque yo al final analizo, ¿no? Y yo estoy mucho más protegido porque te puedes equivocar en algo, pero no en algo tan bestia como decir que ficharás a X y al final no lo fichas, ¿no? Bueno, vamos a hablar ahora un poco más ya de ámbito futbolístico, vamos a hablar del Barça. ¿Qué ha pasado con la Chavineta? ¿Por qué se ha estrellado de repente? ¿Cómo lo analizas tú? Bueno, yo creo que al final es parte de un proceso lógico y evidente de crecimiento de un equipo. Al final el Barça es un equipo que lleva tiempo perdiendo mucho talento diferencial, siendo una plantilla que se va adelgazando en cuanto a talento, en cuanto a personalidad, en cuanto a jerarquía. Y es un equipo que para mí es incoherente, ¿no? Es una plantilla que está mal construida, tiene mucho jugador muy joven, mucho jugador veterano, faltan jugadores puente que hagan de conexión entre estos dos bandos y que puedan permitir el crecimiento de los jóvenes y tanta responsabilidad. Y evidentemente también hay un punto de que al final el Barça de Xavi yo creo que empieza a funcionar con los fichajes porque tienes ya un equipo más coherente y luego es cuando llega un momento en el que tienes una eliminatoria complicada, Xavi está desacertado, es superado por Glasner ante el Eintracht de Frankfurt, se lesiona a Pedri y ahí se acaba ese punto físico, ese punto de inspiración. Y al final es eso, ¿no? Que yo creo que la lectura es sencilla. Dependes mucho de jugadores todavía muy jóvenes y necesitas tener un poco más de profundidad. Sí, es cierto que quizás el último tramo ha sido muy malo, pero también es verdad que creo que al final, una vez ya el Barça es eliminado de la Europa League y el Madrid no pierde el pistón en Liga, el objetivo era claro. El Barça lo ha cumplido, ha quedado segundo. Y a partir de ahí, yo creo que los últimos partidos ya eran más un trámite, ¿no? De decir, bueno, que llegue ya la pretemporada, porque es ahora cuando yo sí. Se va a medir a Xavi como ya entrenador del Barça. Ahora yo creo que se le medía mucho más como un gestor de un escenario muy complicado, de entreguerras, pero ahora sí que tras el verano, ya en agosto, será el entrenador del FC Barcelona con una plantilla que habrá podido más o menos trabajar, con una pretemporada, y yo ahí sí voy a ser mucho más exigente con lo visto. Vas a ser más exigente, pero ¿qué esperanzas tienes o qué expectativas tienes de cara a la temporada que viene? Va a depender mucho del mercado. Al final, yo creo que es una plantilla sujeta a los movimientos que puedan ir sucediéndose. No solo de fichajes, evidentemente de salidas. O sea, todo va a pasar por ahí. Depende de quién se vaya, de qué puedas liberar, va a poder llegar X o Y, ¿no? Porque ahora mismo no puedes inscribir ni a Kessié ni a Christensen, que son dos jugadores que ya tienes apalabrados para el próximo curso. Y evidentemente, un mercado con Lewandowski más dos, tres jugadores de contrastado sería un mercado excedente. Un mercado en el que no llegase Lewandowski y solo con dos agentes libres, pues sería un mercado deficiente, ¿no? Entonces, va a depender mucho. Si es una plantilla como la que, siendo optimistas, el Barça le puede quedar, ahí yo espero un equipo que compita el día a día de la Liga. Porque al final el Barça creo que este año, en la segunda vuelta, ha sido un equipo que creo que ha quedado 4, 5, 6 puntos por detrás del Real Madrid. Ha estado bastante bien, exceptuando el tramo final, que ya no tenía absolutamente nada que hacer. Y evidentemente el Real Madrid ha tenido una temporada absolutamente espectacular, ¿no? Con un nivel de Benzema. Siendo el mejor atacante probablemente del planeta fútbol, con un Vinicius que ha explotado, sin lesiones importantes, el Barça ha tenido lesiones de Ansu, de Pedri, es decir, que ha sido un año muy convulso, no solo a nivel en cuanto a plantilla, sino a nivel también de lesiones de jugadores clave, ¿no? Si al final tú eres optimista y te metes en el papel del Barça va a tener una plantilla más competitiva y las lesiones le van a respetar, yo creo que en el día de la Liga está pensado el equipo para que compita, no para que gane la Liga, pero no para que quede a 16 puntos, ¿no? Que puedas competirla con el Real Madrid, seguramente el Atleti también tendrá esa exigencia, el Sevilla veremos porque de momento ha perdido a Diego Carlos y Koundé parece que se podrá ir al Chelsea. Y yo creo que la no llegada de Mbappé abre un poco más la brecha para que la liga se apriete, ¿no? Yo creo que con Mbappé se abría ahí una brecha importante en el día a día porque era asegurarte al mejor jugador del mundo durante su plenitud. Sin Mbappé, bueno, yo creo que ahí el Barça tiene opciones en el día de la liga y la Champions al final lo hemos visto, el Villarreal ha llegado a
ha llegado al final a las semifinales de la Champions, ¿no? Y es un equipo que en la Liga ha quedado muy hundido, que no tiene objetivamente mejor plantilla que el Barça o que el Atlético, pero al final es eso, es tener ese punto de competitividad, acertar en eliminatorias, que es algo que Xavi tendrá que ir trabajando, porque las eliminatorias es una, yo creo que es una zona en la que el entrenador tiene que ser muy conciso con con lo que vaya haciendo, porque tienes que acertar en los ajustes clave y evidentemente tener el punto de suerte para llegar bien al momento clave de la temporada, ¿no? Sin lesiones, con un buen estado físico y veremos, ¿no? Yo en la Champions creo que por lo menos el Barça, octavos, cuartos, tendría que ser el techo. Luego que si el Barça está muy bien, pues se le va a exigir más, ¿no? Pero a bote pronto creo que el Barça no puede volver a caer en fase de grupos. Esto es, evidentemente no es, no es, es algo que es inexigible para el Barça, así que veremos qué es lo que va, cómo va quedando, pero ya digo, va a depender un poco de la plantilla que termine quedando. Hablando de la plantilla, este año sí se ha sido muy crítico con algunos jugadores, sobre todo yo creo que con Ter Stegen y con Frenkie de Jong, del cual se habla que se puede vender. Tú has sido un defensor, yo creo, del holandés en los hilos, porque según tú no se entiende al holandés, porque no se le ubica bien en el campo, no se entiende la función que debería cumplir. ¿Tú le venderías o no le venderías? Yo, tal y como está la situación, yo lo vendería. Yo siempre, claro, yo evidentemente, sin tener el conocimiento de cómo está el Barça, diríamos, como hicimos aquí, fil parranda en Cataluña, pues no lo puedes saber. Pero claro, viendo tal y como está el panorama, que no puedes inscribir, y sabiendo que para que Frenkie tenga su mejor escenario necesitas ajustar muchas cosas, si te vienen 80, 85 millones, te quedan 40, 45 por amortizar. Pero al Barça, al final, en el centro del campo, tienes a Pedri, tienes a Gavi, tienes a Pablo Torre, que es un fichaje que a mí ciertamente me parece muy, muy estimulante. Veremos cómo se adapta. Y creo que es un fichaje que es menos doloroso que si te lo vendes hace un año. Hace un año, Pedri, diríamos, venía de un año muy bueno, pero necesitabas ver si había esa continuidad. Gavi no existía, no tenías prácticamente nadie más, ¿no? Ahora yo creo que hay también el paso de Nico, te esperas que vaya mejorando. Y yo creo que ahora sí es una venta que se tendría que dar. Yo evidentemente soy partidario de que si el Barça estuviese bien económicamente, es un jugador que yo me lo quedaría para el Barça, porque estamos hablando de un futbolista que ha jugado un gran nivel en muchos tramos de estas últimas dos temporadas. Es un jugador que te puede valer para muchas cosas, que no se lesiona prácticamente nunca, que tiene personalidad para asumir retos, físicamente es súper top también. Así que en una situación ideal, evidentemente, de un valor como Frenkie no se vendería, pero el Barça no está en una situación normal, entonces tienes que tomar decisiones dolorosas y dentro de las dolorosas, para mí era peor vender a Araujo o vender a Pedri o Ansu. Para mí eso es el pilar del Barça y De Jong ahí creo que es el más prescindible de los imprescindibles, ¿no? Hablemos ahora un poco de Gavi. ¿Cuántas funciones puede cumplir un jugador de 17 años al mismo tiempo? Es que ahí está, ¿no? El tema con Gavi, al final yo ya desde que lo veías en cadetes ya sabías que era un jugador distinto en cuanto a talento y sobre todo competitividad. Siempre una marcha más que el resto, siempre un jugador que nunca le caen los anillos para ir a defender, a pesar de ser siempre el jugador más talentoso de su generación, con bastante diferencia respecto al resto, pues era un jugador que ya en cadetes marcaba muchos goles, que tú veías un chaval muy pequeñito, pero bastante, bastante fuerte, pues rematar de cabeza, llegar con disparos de fuera del área. Y al año pasado en el juvenil yo no esperaba que diese ese salto. Yo tenía muchas ganas de verlo este año en el Barça B. De hecho, yo esperaba en el Barça B. Y luego ya en pretemporada ves que tiene sus minutos, ves que empieza, ostras, que realmente no desentona. Y luego ya ves que con la selección, que ayer de hecho jugó un gran partido ante Portugal. Y bueno, al final estamos hablando de un futbolista, yo creo que sobre todo que compite mejor que de lo que juega todavía, porque es un jugador que sobre todo es muy nervioso, se mueve mucho, a veces tiene que pausarse, pero es que al final es un chaval muy joven. Tiene que ir entendiendo muchas cosas, pero ya tiene de serie, yo creo que dos cosas muy importantes, que es ese físico para aguantar el ritmo de los partidos importantes con 17 años, y luego también es la capacidad competitiva, ¿no? De no darse por vencido, de ir al choque con todos, de ganar duelos. Luego técnicamente es un futbolista excepcional, tiene dominio de ambas piernas, de capacidad para meter el último pase, giro entre líneas, gran golpeo de balón. Es un jugador que yo creo que todavía no imaginamos el techo y lo de siempre, ¿no? El otro día hablaba con el entrenador suyo que tuvo en juvenil y me decía, bueno, es que la gente el año que viene ya no se va a olvidar, ¿no? De que Gavi tiene 17, 18 años, ya le va a exigir mucho más y al final eso es también trabajo del técnico, de los jugadores, el quitarle responsabilidad porque evidentemente Gavi es un jugador que todavía el año que viene podría ser juvenil de último año, así que se tiene que ir con calma porque no hay ningún jugador del 2004 en un equipo más o menos grande y en la selección que tenga el peso de Gavi siendo titular en ambos equipos. ¿Estás de acuerdo cuando, por ejemplo, Xavi dice que Pedri es el futbolista con mayor talento natural que hay ahora mismo en el panorama fútbol?
Eso del talento natural, al final, para mí hay muchos, ¿no? Que tienen talento natural. Yo creo que al final, eso del talento, siempre hay distintas condiciones. Es decir, hay talento muy, muy diferente. Al final, por ejemplo, el talento de Mbappé, pues probablemente no haya ningún jugador como Mbappé con el talento natural para entender muchas cosas, ese físico súper devastador que tiene para atacar grandes y pequeños espacios. A lo mejor tampoco hay otro talento como el de Phil Foden para ser un jugador, una navaja suiza en tres cuartos de campo, pero yo estoy con Xavi que en lo que es el centro del campo, la parte creativa, como Pedri, yo veo pocas cosas, ¿no? Porque es un futbolista que es que si tú tienes que fijarte en algo que sea un punto débil de Pedri, ahora que este año ha empezado a sumar más cifras, yo no le veo muchos puntos. Físicamente es un tío que hace muchos kilómetros, recupera balones, presiona, tiene último pase, tiene disparo, es un jugador que ese sí que sabe frenar. Hemos visto este curso que para mí el gran punto de Pedri es el crecimiento en campo propio, bajando a recibir, pegando cambios de orientación de 40-50 metros, y es un jugador, yo creo que lo mejor que tiene es la inteligencia para ir asumiendo roles dependiendo de lo que le diga el entrenador, ¿no? Mucha facilidad para interpretar el juego, y es que es muy, muy joven, ¿no? Entonces, esa facilidad que tiene de casa para no ponerse nervioso, para no parecer un jugador inexperto, pues yo creo que ya estamos ahí. Ahora mismo es el jugador más importante de la selección española. Juntamente yo diría que es seguramente con Sergio Busquets, son los dos más importantes. Y es que esto es un hito. Yo no entro ya en comparaciones de Iniesta, porque evidentemente para mí Andrés es Iniesta's palabras ya mayúsculas, ¿no? Pero sí que creo que Pedri ahora mismo, en cuanto a la zona de creación en el centro del campo, probablemente sea el jugador que a mí más me despierta, ¿no? Ya no entro en otras posiciones porque comparar a Pedri con Vinicius o con Mbappé o con Alexander Arnold o con quien sea de otra posición es cuestión de gustos y de lo que te aporta cada uno en su faceta, que son al final pues ultra top, ¿no? Entonces yo creo que no tiene mucho sentido el trasladar comparaciones con futbolistas que no se parecen en nada. ¿A qué jugador de tu propia cosecha ficharías tú para el Fútbol Club Barcelona? Buena pregunta, ¿eh? Buena pregunta porque hay mucho, mucho talento por ahí. Yo te diría Alexander Arnold. Alexander Arnold, ¿puede ser el mejor lateral derecho ahora mismo del mundo? Sí, para mí con cierta diferencia. Es cierto que muchas veces se habla de su faceta defensiva, pero al final para mí, yo creo que eso es siempre lo que llevamos ya con nosotros de lo que tiene que ser un lateral, ¿no? Al final es, no, lo que tiene que hacer un central solo es ganar duelos, que evidentemente, pero creo que el Alexander Arnold, o sea, es un abanico de posibilidades tan bestia que es el jugador del Liverpool ya mirando los datos que más veces le permite llegar al último tercio. Es un lateral que tiene un golpe de balón que él. Lo decía hace poco en una entrevista, que puede ver cosas que otros no pueden, y además tiene luego el gesto técnico le acompaña, ¿no? Con ambas piernas, centros, disparos, y es un futbolista que si te vienen a presionar tiene capacidad para jugarte al espacio, en campo contrario te domina. Y luego defendiendo, yo creo que en el uno contra uno es un jugador bastante agresivo, intercepta bien el balón, tiene problemas en su espalda. Evidentemente lo vimos en la final de la Champions, lo hemos visto en muchos partidos importantes a lo largo de su trayectoria. Pero un jugador de 23 años que ya tiene tres finales de Champions en su haber, que ya lleva, creo que son más de 100 asistencias en la Premier, que va a terminar con el récord absoluto. Es una barbaridad. Y me quedo con él o con, evidentemente, Mbappé, los dos del 98, ¿no? Que son jugadores para mí a dos de los mejores, probablemente 10 jugadores del mundo. Hablando de la final de Champions, ¿tú cómo explicas lo que ha pasado a lo largo de todo el campeonato con el Real Madrid? Es difícil, ¿no? Porque es evidente que el Real Madrid ha tenido tramos donde ha estado muy superado. Sobre todo yo creo que contra el PSG quizás fue lo más bestia, ¿no? Contra el PSG, porque ya en el momento incluso de la remontada el Madrid estaba muy tocado, ¿no? Y el PSG en la vuelta tiene el 0-1, tiene dos goles anulados. Es decir, era un partido que yo veía que el Madrid no estaba dando señales de respuesta, y al final yo creo que se debe a una mezcla de distintos apartados, ¿no? El mayor grado de personalidad probablemente de la Champions, que la personalidad al final es el tener esa capacidad para en los momentos calientes asumir galones, para querer la pelota, yo creo que un poco también el relativizar los golpes recibidos, ¿no? De bueno, te encajas un gol y solo encajas el gol, no piensas más allá, el relativizar cada golpe recibido para hacer que importe mucho más el probable 2-1 que el 2-0. Y eso creo que es algo con el que el Real Madrid ha jugado. Y luego el talento, ¿no? Que tienes en la portería, que Courtois pues te salva un penalti ante el PSG, te salva el 0-4 de Rüdiger ante el Chelsea, te salva el gol de Grealish ante el City, en la final de la Champions, pues la mayor actuación que he visto yo. Entonces, en cada eliminatoria Courtois ha tenido una parada que sin esa parada el Madrid cae eliminado. ¿Balón de oro o Balón de oro Benzema? Yo creo que se debe a Benzema. Creo que al final Benzema también es pelín de justicia, ¿no? Es un delantero que lleva muchos años a un nivel muy alto, que ha tenido tramos además muy cuestionado
Y creo que lo que ha hecho Benzema en Champions este año, para mí es la mayor actuación de un delantero, porque es que es eso, el timing, ¿no? De, ante el Chelsea, el doblete en Stamford Bridge, aparecer ante el Manchester City, ante el PSG. En la final es cierto que quizás fue su peor, entre comillas, partido. Y es eso, ¿no? El tener esa plantilla y luego los cambios. Un Rodrigo que ha entrado siempre muy bien, Camavinga que parece que tenga 27 años y que lleve 10 años en el Real Madrid. Es decir, ha sido una, yo creo, una consecución de muchos puntos y al final Real Madrid para mí es justo campeón de la Champions. Es que eso de justo e injusto, si has ganado la Champions, es que ¿cómo no vas a ser justo si has pasado octavos, cuartos, semifinales y una final, ¿no? No, no es un partido que un partido si te compro que pueda ser más o menos justo, ¿no? Pero cuando has ganado una Champions al final es que has hecho mejores cosas y más que el rival, ¿no? Y al final yo creo que el fútbol tendemos a, creo que a minimizar siempre o a ser bastante corto de miras en muchos apartados, ¿no? Es que si disparas más te mereces pasar o... Pero muchas veces se hacen muchas cosas que no entran en este en la imagen del espectador y que son tan o más importantes que el hecho de tener más posesión o más dominio territorial. Vamos con las dos últimas preguntas. ¿Dónde te ves de aquí a unos 5 o 10 años? Tía, buena pregunta esta, ¿eh? Pues la verdad es que me gustaría verme, ahora que estoy en relevo, creo que es un medio en el que confío mucho. Tengo muchas ganas de hacer cosas y a mí la verdad lo que me gustaría pues, es poder cubrir grandes eventos deportivos, ¿no? De fútbol, estar en una final de la Champions, hacer pues, crónicas, análisis y hacer sobre todo entrevistas. A mí lo que me gustaría mucho es poder hacer grandes entrevistas, ¿no? Con grandes personajes del mundo del fútbol, un poco pues, lo que hace evidentemente Valdano, ¿no? Son Universo Valdano, que es entrevistas en profundidad con jugadores, con entrenadores, entrevistar, juntar a Mourinho y a Pep, ¿no? Y charlar de fútbol, de sus enfrentamientos o a Pep y a Klopp. Juntar a eso, ¿no? O jugadores, juntar a Busquets y a Casemiro y que charlasen de los Barça Madrid, de la posición de medio centro, cosas que yo creo que disfrutaría muchísimo, que evidentemente creo que serían la hostia para la gente que nos gusta el fútbol, y ese sería como un poco el sueño, ¿no? Evidentemente eso es prácticamente imposible, pero si me dejas soñar, pues te diría que eso es lo que tiraría. ¿Y qué consejo le das a las personas que quieren ser periodistas deportivos? Está el tema complicado, eso es una obviedad, ¿no? Que evidentemente tienes que entender que es un mundo donde vas a tener que aprender a decir que no muchas veces, ¿no? Porque te van a intentar explotar por muchos lados y vas a tener que tragar con cosas que no te apetecen. Y sobre todo que al final yo creo que lo más importante es que saques provecho de las redes, ¿no? De que te intentes tener tu propia voz, que no seas una voz más dentro del entramado de voces, sino que intentes diferenciarte. Si te gusta el pádel y te quieres curar un canal de Twitch de pádel o te gusta algo, pues lo más friki que puedas, intenta hacerlo, porque siempre habrá alguien que te estará viendo y que tendrá un contacto que te podrá echar un cable y al final no limitarte, no diríamos, a esperar y a ir haciendo, sino que siempre pues intentar acercar también. Yo cuando estaba estudiando, hacer charlas con gente que yo consideraba referentes, de poder aprender y al final siempre intentarte rodear de gente que sea mejor que tú o que tú creas que puedas aprender más, porque si no, estás perdiendo el tiempo porque te rodeas de gente que está a tu nivel o que crees que no puedes aprender y entonces no vas a progresar. Y al final creo que esa es un poco la clave y el tener suerte. Siempre hay que tener suerte en todo, en la vida y en el periodismo, evidentemente, somos muchos que estamos con el mismo sueño y al final pues habrá quienes lo consiguen, habrá otros que no, pero al final tampoco obsesionarse porque nunca es, digamos, es tarde, que puedes entrar más tarde y que al final... Hay muchos caminos para llegar al mismo punto. Muchas gracias por haberte pasado por aquí, muchas gracias por haberme dedicado tu tiempo y ha sido todo un placer. Nada, un placer, muchas gracias.